Nací en Tlalpan, Distrito Federal, el 10 de enero de 1922 y fui registrada por mi padre como hija natural con el nombre de Gonzala. Después mi mamá corrigió esto y me bautizaron como Guadalupe. Mi primer recuerdo es de cuando tenía 3 años y veo a mi madre con la cara tumefacta. De su nariz salen unos hilillos de sangre que se confunden con sus lágrimas y con alguien que comenta que Manuel le había pegado. Sentada en el suelo de un cuartucho de tepetate frente a un fogón, un comal de barro y un metate donde se hacen tortillas. Lo de los golpes, malos tratos e insultos era cosa de todos los días. Esta pequeña introducción está dedicada a mi abuela paterna, una mexica analfabeta quien poseía la inteligencia y la sabiduría de su origen étnico. Mi madre había sido educada en un colegio de monjas y al quedar huérfana de padre, junto con 4 hermanos más y sin nada que vivir, una hermana de su madre se la llevó a trabajar a Tlalpan como su tía era el jardinero, un tipo con mucha labia pero borracho, mujeriego, pendenciero, que no respetaba ni a su madre. Pobre como una rata, lo único que poseía era una huerta muy grande donde vivía con mi abuela. No obstante, Nata, así llamaré de aquí en adelante a mi mamá, soportó una vida de infierno durante 6 años, tiempo en el que al fin decidió dejarlo definitivamente, pese a los sermones de la tía solterona, quien siempre le repetía: casada por la iglesia, debes cargar tu cruz hasta la muerte. Cuando no soportaba más los golpes, insultos y la vida de perros que le daba Manuel, nos íbamos a San Juan Totihuacán con mi abuelita materna. Manuel no tardaba en ir a buscarla y convencerla a que regresara con la promesa de ya no golpearla nunca más, pero esa promesa no la cumplía. Recuerdo que en una de esas ocasiones, una noche dormimos en un telucho del centro, situada en la Plaza del Volador. Mi hermanito de 3 años y yo, todos en la misma cama, donde ella se reunió con un hombre y pasó la noche con él. Cuando regresamos a la casa, yo conté esto. Supongo que se habrá armado un gran pleito, pues Nata me amenazó con quemarme la boca por chismosa. Yo tenía 5 años. Una mañana me levantó diciéndome: vámonos, hija. Vámonos, ya no aguanto esta vida. Ante la amenaza no quise irme con ella. Yo estaba sentada en una banca del solar, en las piernas de Manuel. Nata parada enfrente y con mi hermanito de la mano llorando me suplicaba: vámonos, hija, vámonos. Y yo contesté: contigo no me voy, me quedo con mi papá. Y me abracé al cuello de Manuel.
Esto seguramente se debía al miedo que le tenía ante la amenaza de quemarme la boca. Ella no se acercó por el temor de que el salvaje de su marido la golpeara. Después de mucho insistir, se fueron.